A las buenas, gente. Después de hacerle una visita al Doctor Strange, nos vamos a la balsa. Porque resulta que Magneto se ha dejado allí una cosilla. Para desbloquear esto, ya necesitas 175 ladrillos. Así que aquí, ojito. Bueno, aquí vamos a llevarnos nuevamente a nuestro héroe de cabecera, Tony Stark, con la Mark 42. En la versión así, original del nivel, los que la harían serían, como vais a ver ahora enseguida, serían Mística y Magneto. Claro, recordemos, Magneto es muy aficionado al ajedrez. Y resulta que se dejó el tablero allí. Y entonces cuando vuelve, se da cuenta de que el que se fijaba en esas cosas era Misterio. Claro, Misterio también os será así muy familiar, porque en fechas recientes ha sido el personaje, el villano de Spider-Man Lejos de Casa. Así claro. Ese metal se puede manipular magnéticamente. Parece un trabalenguas. Vamos. Ahora tenemos que mover esto con Magneto. Y ¿ves? Aquí tenemos a Misterio, que es famoso por su pecera en la cabeza. Claro. Como nombre real es Quentin Beck. Aunque otros personajes también han sido conocidos como Misterio, pero Quentin Beck es el más conocido. Y en Spider-Man Lejos de Casa es interpretado por Jake Gyllenhaal. Bueno, aquí con el Hombre Arena. ¿Ves? Aquí abrimos. Bueno, no, aquí es Venom, el que necesitamos para coger el ladrillo rojo. Claro, el punto fuerte de Misterio, por así decirlo, son los efectos especiales. Vamos, es por así llamarlo, un mago. Podríamos llamarlo así, un mago. Claro, porque tiene así dispositivos para efectos especiales e ilusionismo. Así que, lo he dicho, se puede considerar un mago. Y también, bueno, el Duende Verde versión Ultimate. Ahora solo falta sacar de ahí a Stan. Claro, el casco, él puede ver perfectamente, pero ellos no pueden ver, desde fuera no se le puede ver la cara. Y nuevamente hemos salvado a Stan. Tío, que la puerta está abierta. En fin, lo que tú digas. ¡Ey, Stan! Que... ya está, ya puedes salir. ¿Ves? Ahora. Madre mía, le ha costado salir al tío. Bueno, ahora tenemos que encargarnos de Misterio. Bueno, ahora hemos desactivado las cámaras y Venom puede subir. Bueno, podría hacerlo de todos modos, pero ya se entiende. Vale, aquí otra vez Magneto para quitar la cerradura. La quitamos. Y ala. Y entonces ya se va ahí abajo. Tío, te has puesto en un lugar donde también puedo influir magnéticamente. Ahora, con esto le damos a la corriente eléctrica y abrimos la puerta de al lado.
y también la de abajo. Bueno, no, en la de abajo más bien dejamos una diana al descubierto. Venom, te has equivocado de objetivo. Así que abrimos la puerta y le pegamos otra vez a Misterio, que nuevamente tiene 3 corazones. Y ahora solo falta, a ver, aquí tenemos para mover la rueda, la manivela. Entonces, chas, reventamos la puerta. ¡Hala! ¡Palmadita! A ver qué podemos hacer aquí. Ahora montamos aquí como un tirador. Y así. ¡Uy! Creo que me he equivocado. No, no. Que quiero ver una cosa antes. Que seguramente por aquí habrá. Exacto. Una de esas de 10.000. Y héroe auténtico. Por segunda vez. Claro. Ahora sí, vamos a encargarnos de Misterio. ¿Qué Misterio sabrá? Etcétera, Tenía que hacer una referencia a esto. Tenía que hacer una referencia a Rafael. Bueno, hemos recuperado el tablero de ajedrez y Mística le ha dado una paliza, por lo visto. Y Magneto, como veis, no es que esté muy contento. Así que, como siempre, bailecito de la victoria, cortesía de Deadpool. Y al cierre de capítulo. La emoción del ajedrez completado. El Duende Verde de Ultimate ya disponible para comprar, ya os lo dije. Se añaden estas casi 37.000 piezas al montón. Héroe auténtico. Reconseguido. Tenemos el penúltimo ladrillo rojo. Y hemos salvado por penúltima vez al padre de todos. Pues te ha pasado de todo, tío. Así que 205 ladrillos. Y volvemos a Nueva York, claro. Después de esto, solo nos queda un capítulo así de conseguir un ladrillo rojo y el nivel bonus, que está en la Estatua de Libertad. Después de eso ya se acabó este gameplay. Así que, de nuevo en el helitransporte, por antepenúltima vez. Así que, de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a ver que Heimdall tiene problemas y Thor junto con Loki más viajes realizó y marchan a Jotunheim para sembrar terror, Pero allí no les recibirá Okatda, sino Malekith y Laufey. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.